Proyecto Protección de Territorios de Vida busca fortalecer las estrategias de protección territorial de dos comunidades y una organización indígena en Chile. Esto a través de brindarles herramientas prácticas de protección de sus territorios con miras a fortalecer esta defensa territorial de sus territorios comunales que ya vienen realizando y también con miras a fortalecer sus áreas de conservación o protección de la biodiversidad. Este proyecto se inició en septiembre del 2019 con un encuentro, intercambio de experiencias, saberes, estrategias y herramientas, donde participaron 10 comunidades de diferentes pueblos indígenas a lo largo de Chile y se hizo en alianza con la Red TICA de Chile. Y estas 10 comunidades compartieron sus propias herramientas y estrategias de defensa territorial. Y fue un taller de mucho aprendizaje, fue muy motivador porque todos los que participamos ahí pudimos ver que todas las comunidades que estaban en este taller, en mayor o menor medida, venían aplicando sus propias estrategias de defensa territorial, ¿no? Ya sea, por ejemplo, con los protocolos de relacionamiento, ya sea con todo el trabajo de fortalecimiento institucional que realizan o con las alianzas que vienen estableciendo entre los diferentes pueblos, ¿no? Y ahí también el Observatorio Ciudadano compartió algunas de las estrategias que venimos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, las estrategias jurídicas de defensa del territorio o también las evaluaciones de impacto en derechos humanos que nosotros venimos trabajando con algunas comunidades. Eso sería bueno contarlo porque no creo que no tenemos mucho registro de pesquinería artesanal. Claro que sí, por ser el tipo que se puede juntar, se juntan y así. Sí, porque mira, antes de nosotros, en varias partes del país hemos estado trabajando con territorios que han querido trabajar con nosotros para defender esos territorios de las amenazas que tienen. Y siempre ha sido minería de Colla. Colla, siempre. Siempre. ¿De la familia? Sí, de toda mi familia. ¿Y ustedes hacen queso? Sí, yo vivo de los quesos. ¿De los quesos? Más que la mina. Y que yo salgo en el tiempo de verano, no a la mina. Yo pedía limpieza, no tengo cuidado, animal. Espera, ya tengo que volverlo a pesar. ¿Cuántos días lo dejan la prensa de uno para otro? Sí, mañana se sacan en la mañana. Ay, acá lo deja secar, ¿eh? No, aquí cuando tenía el techo bueno, pues si para el invierno lo sacó el techo, hemos fuerte el viento para el tiempo invierno acá. Entonces nuestra tarea hoy día es reconstruir territorios. ¿Y cómo se reconstruyen territorios? A partir
del conocimiento local. A partir de lo que ustedes saben, de lo que le enseñaron su abuelo, su abuela, sus papás, su mamá. Uno. Ahí podemos empezar a. La idea es que quede igual, ¿eh? Está el sitio de significancia cultural. En este taller compartimos también algunas herramientas prácticas que conocimos a través de la iniciativa de protección del territorio comunal del ILC. Y entre todas estas estrategias que conocimos, que evaluamos, que vimos cuáles eran los desafíos que presentaban, pues como que empezamos a ver, de acuerdo a los propios contextos de las comunidades, de acuerdo a sus propias necesidades, cuáles podían servirles más en el momento en que se encontraban, ¿no? Y es ahí que se empieza a trabajar ya más estrechamente con dos comunidades, que son la comunidad Coyapayote, con el OF Cayún Panicheo, y con el Consejo Kimungnehuen, que agrupa a comunidades mapuches. Hay que hacer un trabajo más de memoria, pero también de relación, porque todos los territorios, cuando ustedes llegan e instalan un LOF, se dan ciertos símbolos y ciertos lugares que son de relevancia, y eso puede que hayan venido de generaciones pasadas, de antiguos nombres, como que ustedes igual los pueden territorializar. Entonces, por eso es elemental reconocer nuestro territorio. Si nosotros nos paramos en el medio del Rehue, damos una vuelta así, ese es nuestro World Map. Relevando un poco los nombres ancestrales de cada espacio. Eso es el primer paso. Después de la toponimia, de rescatar todos los nombres que nosotros recordemos, vamos a hacer los sitios de significancia cultural que le llaman afuera, o los Yaquín Mapu, que le llaman mapuche, que son las tierras importantes, las tierras sagradas, como dirían, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Pedregoso Membe? Ya. Hacer el laguito igual. Hacer el laguito porque. ¿Mentoso o Pedregoso le ponemos? Pedregoso, Pedregoso. Esa sería la forma del río Pedregoso. Aquí en este lugar. Con ellos empezamos todo un trabajo ya más de terreno, más directo, más estrecho, donde empezamos a aplicar de acuerdo a sus propios contextos algunas herramientas específicas, como por ejemplo el tema de la cartografía cultural participativa o la cartografía mapuche. También, por ejemplo, el tema del mapeo de la cadena de inversiones extranjeras en el norte, que lo vimos con la comunidad Coyapayote. Y con ellos pues ha sido un proceso muy productivo, también muy desafiante, sobre todo porque la última parte tuvimos que enfrentar todo este contexto de pandemia, pero fue muy enriquecedor para todos los que hemos participado en él, ¿no? Estamos en el tema de los defensores de la tierra y del medio ambiente, es un tema, un fenómeno global, hay que ver lo que está pasando en Brasil y en tantos otros lugares. Está todavía detenido, entonces cuando tú llegas ya está como. Ahora lo que viene es que todo este aprendizaje va nuevamente a compartirse con las 10 comunidades con las que se inicia este proyecto de trabajo. Ustedes presentaron ahora. Entonces también tener en cuenta que es importante conocer al otro, no solo cerrarnos en esto, sino también mapear todo donde podamos ir. Nos gustaría también escuchar estas ideas o esto que hemos venido pensando estos días de cómo seguir estrechando lazos. Muchas veces de los distintos encuentros sacamos de Thank you.